sería otro. El primero de ellos es ir indicándole a la sociedad guipuzcoana y vasca cuáles son los territorios que interesan a este museo. Nuestro corazón, nuestro núcleo, está en Cristóbal Valenciaga, en la alta costura, pero no nos vamos a limitar a él. Cristóbal Valenciaga nos posibilita, de una forma muy acreditada y sólida, poder recorrer otros territorios de la moda del siglo XX y recorrer el trabajo de otros creadores que son imprescindibles para el mundo de la costura y de la moda. El diseñador, digamos, es la estrella, pero están los modelos, están los fotógrafos, están los editores de revistas, están los fabricantes de maniquís. Por eso, al mismo tiempo que en el Palacio Aldama hemos presentado una exposición de un ilustrador de revistas de los años 30, Carlos Sáenz de Tejada, ahora presentamos una exposición centrada en algo tan aparentemente lateral para la moda como es el maniquí. El maniquí es un soporte, nada más que eso sirve para sujetar unas prendas. Pero depende cómo sea el maniquí, la percepción que tenemos de esas prendas es de una manera u otra. El maniquí condiciona lo que vemos. Hay desde maniquís muy hiperrealistas hasta abstractos, maniquís minimalistas e invisibles. Depende cómo pongamos la ropa, la percepción es un territorio muy amplio que nos lleva a la antropología, al estudio del cuerpo, al arte. Verán cómo el maniquí a lo largo del siglo XX evoluciona en paralelo a la evolución del mismo arte, las artes visuales, las artes plásticas. Y con esta exposición, como digo, marcamos territorio. La segunda cuestión por la que presentamos esta muestra es la incontestable calidad de las obras fabricadas por La Rosa, una de las empresas de construcción de maniquís más veteranas de Europa, que ha trabajado para todos los grandes diseñadores del siglo XX, incluido Valenciaga, por supuesto. Y la colección que ellos tienen es lo que han ido guardando a lo largo de 90 años de vida. Son los más veteranos que trabajan. Están en expansión por Estados Unidos, por muchos sitios ahora. Y esta colección que presentan ahora de unos 200 maniquís más fotografías es la muestra de la excelencia de un trabajo de una empresa que ellos mismos tienen como orgullo de decir que son una empresa del Renacimiento trabajando en el siglo XX. Y en tercer lugar, esta exposición también nos sirve para poner a prueba este vestíbulo, porque a diferencia de otras exposiciones, esta no está ni en Aldama, ni está en estos cubos de aquí arriba, sino que está aquí en este vestíbulo, ahí atrás, en una sala que es polivalente, la llamamos polivalente, y en esa polivalencia debería también ser capaz de acoger exposiciones temporales. Bueno, hemos hecho la prueba. Casi todo lo que hacemos en este museo hoy por hoy es la primera vez que lo hacemos, o sea que también es prueba y ensayo. Hemos instalado la exposición en la sala polivalente, creemos que ha quedado muy bien, creemos que ese espacio es útil para exposiciones temporales, aunque no lo hagamos de manera continuada y regular en el futuro. Aprovecharemos ese espacio para acciones expositivas puntuales, porque ahí también hacemos música, proyectamos películas de cine, hacemos muchas actividades, cenas. Cuarta por última, y voy acabando, es que esta exposición va a recorrer un periodo de tiempo en mayo, entre el 2 de mayo y el 25 de mayo, bueno, la inauguramos mucho antes y durará mucho después, pero entre el 2 y el 25 de mayo la colección que está en estas salas de aquí arriba estará cambiándose. Vamos a quitar la colección que hemos tenido hasta ahora desde el día de la inauguración y vamos a presentar otras 70 piezas nuevas. Este cambio nos obliga a cerrar el museo, por lo menos esta parte, durante 22 días, para que la gente que venga al museo sin estar avisada que este cambio se está produciendo, para que no se sienta muy defraudada, tenemos la exposición temporal de Carlos Sáenz de Tejada y tenemos la exposición de Manipuín. De tal manera que el museo, aunque su colección cambie, tendrá contenido. Sin más, muchas gracias por asistir. Espero que les interese la exposición y le cedo la palabra a Matías Giramondi, que es responsable de la fábrica. Lo que hemos hecho en el curso del
historia. Es algo muy importante para nosotros porque estamos muy orgullosos, porque este año son 90 años que nuestra empresa está fundada, y para nosotros la historia es realmente muy importante. Hemos guardado con mucho cuidado todo el material que vais a ver dentro de un rato, y hemos tenido la voluntad de mostrarlo a los demás, porque es algo muy muy importante a nivel cultural, porque el maniquí, como has dicho antes, Javier, es algo que es sencillo, es un soporte, pero por hacer este soporte hay personas que trabajan con mucha pasión, mucho cuidado, y es un producto muy artesanal, y además va contando la historia de los años de las personas, de las personas como somos nosotros. Entonces se puede mirar la evolución del costume, de las personas, de la morfología de las personas mismas, y es algo realmente muy, muy interesante. Y como he dicho antes, para nosotros ha sido un orgullo que el Museo Valenciano nos ha llamado, porque ha visto nuestra exposición que ya hicimos en Milán en septiembre, y nos elegieron, nos contactaron, y hemos desarrollado esta relación que ha sido muy, muy importante para nosotros. Y además hemos venido hasta aquí, y este es un museo que es muy, muy precioso, y somos orgullosos de ser una de las primeras muestras que está aquí. Y nada, gracias a todos, y espero que podáis apreciar lo que vais a ver, y nada, volvéis. Muchas gracias. Vamos a pasar hacia el fondo, que es donde está la exposición, y más al fondo tomaremos una copa.